赤い血潮はその色の真赤な夕日背に受けて、みるみる変わる姿こそ惜しい勇ましい燃えるゴーディアン、群がる敵へと身を踊らせて、マドクタ基地の奥深く怒りの鉄拳悪を打つ、君は知るか知るかゴーディアン、ゴーディアン、pistolero desafía la oscuridad。Preocupado, no conseguía encontrarte. En realidad quería darte las gracias por haberme enviado el carnet de identidad que había perdido. Pero ¿dónde te has metido? Dime. ¿Por qué te vas? Tal vez hay alguna chica esperándote, ¿verdad? ¿Responderías a una pregunta? Claro, solo tienes que decirme qué quieres saber. Quiero saber cómo te llamas. ¿Solamente esto? Daigo, Daigo o Taki. Tal como creía, es el hijo de Kiyotaro Otaki. Bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras de esta forma tan rara? Quiero una respuesta, Trosscross. Daigo, Daigo Otaki. Tu padre fue asesinado y yo conozco a su asesino. ¿Cómo? Trosscross, ahora no puedes callarte. Dime, ¿quién ha sido? Te costará bastante caro. ¿Llevas encima suficiente dinero, muchacho? No, no lo llevo encima, pero podría conseguirlo enseguida. Dime, ¿qué intenciones tienes? Hacer justicia. Vengar a mi padre. Quítatelo de la cabeza. Es un óptimo pistolero. Nunca le vencerías, muchacho. ¿Por qué no me dices el nombre del asesino? ¿De verdad lo deseas? ¿Y me lo preguntas? ¿Qué te pasa? ¿Quieres batirte conmigo? No te lo aconsejo. Thank you.
sucedido? ¡Droskos! Maldición, se ha escapado. ¡Pongáis inútilmente! ¿Qué diablos sucede? ¿Sabes por qué Victor City y Santore fueron construidos? No. Para que la humanidad se pudiera salvar de la catástrofe que amenaza nuestro planeta. Entonces, Daigo, ¿qué es más importante? ¿Nuestra misión o tu voluntad individual y personal? Vale más mi honor, padre. No puedo dejar que quede impune tu muerte. No puedo ayudarte, hijo. El ordenador que dejé conectado a mi cerebro no ha memorizado esta banal particularidad. ¿Llamas una banal particularidad a tu muerte? Tuve una premonición de todo lo que me iba a suceder. Gracias a ello pude prepararlo todo con tiempo. Desde ese momento, Saori y Daigo no fueron más mis hijos ni yo su padre. Fuimos los tres un instrumento al servicio de la humanidad. ¿Estás hablando del experimento? ¿Qué hiciste conmigo, padre? Te lo explicaré otro día. Ahora no puedo decirte nada más. Maldición, siempre buscas un montón de excusas para no responder a mis preguntas. ¡Qué daño! ¿Qué te ha contestado, Daigo? Ha hablado vagamente, como siempre. Era predecible. Tu único deber es defender a Victor City de sus enemigos. Pues a mí no me lo parece así. Para de quejarte, coge rápidamente a Gordian. De acuerdo, Saori, no te inquietes. No es posible, sería demasiado peligroso. La central eléctrica ha sido ocupada y tienen a los empleados como rehenes. ¿La central ocupada? Voy a ir enseguida. No hay nada que hacer. Nunca me han gustado ese tipo de compromisos. Entonces no te importa que Victor City sea paralizada, ¿eh? El grupo electrógeno independiente está casi agotado. Y he sabido que todas las armas de Mechacon funcionan con baterías. ¿Qué sucedería si las tropas Madokter invadieran ahora la ciudad? Si has venido a provocarme, ya puedes largarte. Mi trabajo consiste en vender información. ¿Vender información? Y ahora tengo una que puede interesar. ¿No te da vergüenza aprovecharte de nuestra debilidad? Tu capitán es mucho más inteligente que tú. Quiero 50 monedas de oro. Vamos, no pongas esa cara. Te hago un precio de amigo. Barry. Dulf, pásame la bolsa. Aunque me repugne, te compro la información. Toma. ¡Daigo! Me gustaría saber de dónde viene. Querido Troscross, eso incluye también la información que me debes a mí. Coged mi apocalipsis.
Mensaje de Satanás, página 281. El dragón negro. Finalmente, el enigma del Proyecto X puede ser descifrado si se obtiene una total oscuridad. El objetivo es la torre de control de Victor City. Zack Ceder, tú dirigirás la operación. A sus órdenes. Nuestras lecciones han terminado, pero debo decirte algunas cosas. ¿Qué cosas? No te fíes de los ojos y graba en tu mente el sonido de un fusil electrónico. ¡Ah! ¿Pero qué sucede? Y usa la nariz. En ciertos momentos también el olfato puede ayudarte. Y recuerda que puedes individualizar la posición de tus enemigos. Ellos son todos tiradores especialmente escogidos, sometidos a un entrenamiento especial. Si les atacamos de frente, nos matarán. Debemos introducirnos en el interior con astucia. De acuerdo. Recuerda que si quieres convertirte en un buen tirador, debes olvidar el peligro que estamos corriendo. Trosscross, ¿por qué me estás enseñando todos tus secretos? Respóndeme. Cuando te conviertas en un buen tirador, quiero combatir contigo. A mí solo me gusta combatir en igualdad de condiciones. Ten cuidado, Daigo. Vamos. Bueno, si te digo la verdad, estoy muerto de miedo. Si no puedes resolver algo tan simple, ¿cómo piensas vengar la muerte de tu padre? Tienes razón. ¡Vamos! Lo va a conseguir. No fiarte de tus ojos. Y ahora démonos prisa. Usa el olfato. ¿Pero dónde estarán los rehenes?
Cuando estés a punto de conseguirlo, no renuncies. Esta es mi regla personal. Lo ha conseguido. ¿Qué sucede? ¡Maldición! Algún incompetente ha activado el generador justo ahora. ¡Oh, no! Esos Madokter no dejan pasar ninguna ocasión. Pero no voy a permitir que pongan pie en Victor City. ¡Leninger! ¡Garvin! ¡Lanzamiento Trotester! ¡Lanzamiento de Linger! ¡Lanzamiento Garvin! ¡Lanzamiento caliente! Siempre él. Ahora vamos a divertirnos. Tienes 2 minutos contados. ¿Eh? ¡Ha desaparecido! Y ahora el golpe de gracia. Daigo, no te fíes de los ojos. ¡Lanza el rayo térmico! ¡Lo he conseguido! El muchacho promete. Solamente debe perfeccionar algunos detalles. Kokoro no naka ni moe aga.
るものは誰もが忘れかけた魂のふるさと晴れた空澄んだ海優しい言葉ポテサー急げ明日にデイヤー夢は果てないガーディンそしてたくましく平和イコール正義第五第五希望に向かって走れ